El gran robo al Banco Río de Acassuso es considerado el golpe más audaz de la historia criminal argentina. Tanto por la millonaria suma robada, como el ingenio de quienes idearon el plan. Un robo pensado minuciosamente hasta el más mínimo detalle, un plan casi perfecto. El denominado robo del siglo ocurrió el 13 de enero de 2006 en la sucursal número 207 del Banco Río, ubicada en el cruce de la Avenida Libertador y la calle Perú, en Acassuso. Fueron 7 horas de pura tensión con un final que parecía inverosímil. Una banda de experimentados ladrones de banco, simulando una toma de rehenes, escapó con un botín de 8 millones de dólares, joyas, relojes y otros elementos de valor, saqueando 145 cajas de seguridad y dejando a 200 policías en ridículo. En horas del mediodía, 5 delincuentes armados y disfrazados ingresaron a la entidad bancaria, donde se encontraban 23 personas. Las tomaron como rehenes e iniciaron un ataque que asombraría al mundo. Las cámaras de seguridad registraron todo. Minutos después, llegaron la policía, la DDI de San Isidro y el Grupo Halcón. Rodearon rápidamente el edificio y establecieron las negociaciones con los delincuentes. A las 18 horas, se cortaron las comunicaciones. A partir de ahí comenzó la fuga. Una hora después ingresó el Grupo Halcón junto al jefe del operativo, pero ya no había nadie. Los ladrones se habían fugado con una suma millonaria. El fiscal Apolo, desconcertado, ordenó registrar todo el local. Dentro del banco, los ladrones dejaron armas de juguete y una nota que decía: "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores". La policía encontró un boquete de 50 por 30 centímetros, ubicado en el subsuelo, en el vestuario del personal de limpieza. Los delincuentes habían construido un túnel de 15 metros que conectaba con un desagüe pluvial subterráneo, que usaron como vía de escape. Pero antes, dejaron 2 bombas para demorar a la policía. Finalmente, huyeron en 2 gomones. El robo parecía perfecto, la fuga de película. Pero los ladrones no contaban con 2 armas que sí tuvieron a su disposición los investigadores. Una mujer despechada y el recién estrenado sistema VAIC de análisis de las comunicaciones telefónicas. La mujer celosa y despechada, esposa de Alberto de la Torre, delató a su marido y a casi toda la banda, declarando como testigo de identidad reservada. La mujer contó a la policía nombres, apellidos, direcciones y otros datos de la organización del atraco. Con el entrecruzamiento de llamados, la policía logró detectar los teléfonos que usaron los delincuentes, pese a haber cambiado los chips. Con estos datos, los investigadores lograron detener primero a Alberto Rubén de la Torre y luego al resto de la banda. El hombre de traje gris, Luis Mario Vitete Sellanes, el ingeniero, Sebastián García Bolster, Julián el Gordo Salo Echeverría y Fernando Araujo. Hoy, a 4 años del robo del siglo, 4 de los 5 mencionados fueron elevados a juicio oral y a partir del 16 de febrero tendrán que enfrentar a los jueces en el banquillo. El único que logró eludir la responsabilidad es el imputado Luis Mario Vitete Sellanes, debido a que su elevación a juicio fue rechazada por el juez de garantías Rafael Saldari. En todos los allanamientos realizados, se recuperó casi 1,5 millones de dólares, solo un 18% del botín. Un golpe con el 82% de efectividad. Casi perfecto.